y invoqué al Señor y Él me escuchó. Me defendió de los que me atacaban. Confía tu suerte al Señor y Él te sostendrá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios, alimentarnos de su cuerpo, que es la Eucaristía, colocamos con sinceridad nuestros corazones. Tú que fuiste tentado por el Espíritu del mal, Señor, ten piedad de nosotros. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás. Te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor, tu Dios, escuche su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es palabra de Dios. Que siempre vida en la
Pensemos tan solo
astros, de la música, del deporte. Sí, ganaron fama, todos lo aplauden, pero su vida es terrible. Y nadie quisiera eso para su hijo, a pesar de la fama que pueda llegar a tener. Por eso Jesús nos quiere, en este tiempo que veníamos diciendo ayer, que es un tiempo de entrenamiento, un tiempo de ordenar la casa interior, nuestra espiritualidad, nuestro aparato interior, para poder resucitar con Jesús en la Pascua, es tan importante darnos cuenta de qué cosas el mundo nos ofrece, que nos las vende como permanentes, pero que en realidad son efímeras y que nos terminan arruinando. En el Deuteronomio, que es la segunda ley de Deuteronomos, Moisés les presenta, y también nos presenta a nosotros de aquí a ahora, tenés acá la felicidad o la muerte. Vida, felicidad, muerte, de dicha. ¿Qué es lo que quieres? Si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, vas a vivir, te multiplicarás. Pero dice, si tu corazón se desvía y no escucha, el tema de la escucha es fundamental en la fe, porque la escucha solo se da en comunidad. La fe no puede ser vivida en lo individual. Y justamente es escuchando entre todos a Dios que podemos discernir. Entonces, si tu corazón nos dice el libro de Deuteronomio por la boca de Moisés, se desvía y no escucha, si te dejas arrastrar y postrarte ante tantos dioses, y los dioses son el dinero, la fama, vacía, me refiero, no la fama que brota por llevar una vida virtuosa. Yo les digo, dice Moisés, que van a perder todo y no van a vivir mucho tiempo. Hoy tomo como testigos al cielo y a la tierra. Puse frente a ustedes la vida y la muerte, la bendición y el mal. ¿Qué elegís? ¿La bendición o el mal? ¿La vida o la muerte? ¿Qué vas a elegir? Elige la vida y vivirás. Tú y tu descendiente, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Qué debemos hacer todos? Amar al Señor, escuchar su voz y serle fieles. Fidelidad, escucha y amor. Amor, fidelidad y escucha. Amor, fidelidad y escucha. Para con Dios. Y eso irá impregnando toda nuestra vida diaria, nuestro trabajo con la gente, pero si por sobre todo amamos, somos fieles y escuchamos a Dios. Aquí está entonces la segunda oportunidad que nos invita el Señor a hacer una alianza. Por eso, en este tiempo de la Cuaresma, tenemos que trabajar insistentemente en amar cada vez más a Dios, en poder escucharlo y en poder serle fiel. Pero inmediatamente, como el demonio no tolera, no
soporta nada de eso. No me hace dar ni una. Siempre sutilmente, nunca se va a aparecer. Siempre el mal va a rodearla para que nos vemos y seamos fieles y escuchemos a Dios. Nos va a poner otras cosas para que escuchemos, otras cosas para que le seamos fieles y otras cosas o personas para que le amemos. A costa de dejarlo a Dios. Porque claro, amar, ser fiel a Dios y escucharlo implica una disciplina interior, implica un trabajo interior, una disciplina, un entrenamiento. No es siempre cómodo optar por lo que Dios nos dice, escuchar a Dios, amar a Dios, serle fiel a Él. Cuando uno le es fiel a Dios y le es fiel a su esposa, cuando uno escucha a Dios, no teme marcarle o corregir a su hijo o al alumno. La escucha, lo pide, tiene que ver mucho con esto de enseñar, de marcar en buen sentido al otro para que pueda crecer. Por eso tenemos este gran desafío. Tenemos que tratar de ordenarnos interiormente, tenemos que tratar de estar entrenando este amor, esta fidelidad, esta escucha. Por eso el Salmo, como siempre, pero bueno, bien claro hoy, le respondía en la primera lectura: felices los que son fieles al Señor, felices los que ponen su confianza en Él, a pesar de que quisieran estar haciendo otra cosa. Fuimos ganados a gran precio, fuimos ganados a fuerza de sacrificio, y mantener viva en nosotros la fe también implica un sacrificio de nuestra voluntad, pero sabiendo que vamos a tener vida, felicidad. Y eso nos estimula. Finalmente estar en Cristo nos da vida y felicidad, pero el transcurso de eso implica todo un trabajo interior. El Señor nos lo está diciendo y nos alerta. Por eso dice, carguen con su cruz. No importa, yo lo recibo con la cruz que tenga. Y síganme, cada uno tiene una cruz distinta. Si me siguen a pesar de su cruz y no se dejan entusiasmar por otras cosas, van a alcanzar vida. Pidamos entonces al Señor insistentemente que en este tiempo de Cuaresma podamos agudizar el oído para escucharlo, ser la piel y amar.
El sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos sobre tu altar, para que nos consigan tu misericordia y así glorifiquen tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua, con un corazón purificado, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente infructuosos. Por eso con los ángeles, los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón.
ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo obregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Cardenal Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Francisco Maggiore, Gloria Conti, Ricardo Rusos, Mirta Marroquín Rodríguez, Carlos Sina, Juan González, Italia Graus, Jaime, Julio Freddy González, Alcides, Sebenenio, Fred Dino, Félix Martín Herrera, Vicente La Fabitero, Rosana Mirás, Diwa Solitaria y Vicente Pablo. Y de todos los que han muerto, de tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pidamos por la salud de Jorge, Miguel, Cristina, Pablo, Eugenia, Mirta, Marta, Enrique, María de los Ángeles de Queto, Laura, Ulises, Agustín, Lucas, Susana, Marcela, Diego, Juan Manuel, Fray Vicente, Leonor, Alejandro, María del Mar, Juan, Marcos, Richard, Jorge, Osvaldo Mata, Nora Castro, Flavia y José María Inés, Jorge y Alicia, Tomás, Roberto Estefani, Lautaro Gallo, Tomás Florece, por el trabajo de Wilfredo, de Pedro, por los sacerdotes, por la conversión de Leonor, por Facundo José, de años de Virginia, de años de Pablo Flores, José de Gracia, de años de Roberto Vázquez y Lourdes Torres. Y así, con María, Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora de Montserrat, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. También nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pasión de Cristo, conforta. Oh buen Jesús,
Amor.
Por el camino de salvación.